El presidente de Guatemala ha decretado un toque de queda extendido en el país hasta el próximo lunes. Alejandro Yamatei, médico retirado, pretende contener así el avance de la pandemia en el país, que por el momento ha dejado 30 muertos y 1.518 infectados confirmados. Hasta el próximo lunes no está permitida la circulación de vehículos, salvo algunas excepciones, y solo estarán abiertas algunas tiendas de barrio a las que los ciudadanos deben ir a pie.